Zwei Adlerträger sind nach langer Leidenszeit endlich wieder da. Marco Fabian und Omar Mascarell können nach monatelanger Verletzungspause wieder auf dem Platz stehen. Sí, sí, es verdad que fue mucho tiempo el que estuve fuera, estuve lesionado. Mi último partido fue en abril de 2017 y la verdad que fueron momentos muy duros, quizás los más duros de mi carrera porque ha sido mi primera lesión grave. Pero si algo he aprendido en lo que llevo de carrera es a siempre estar positivo, a trabajar muy fuerte, porque cuanto más fuerte trabajes, mejor volverás. Y la verdad que eso siempre lo he tenido en mente, he intentado estar lo más fuerte posible psicológicamente, trabajar muy duro para cuando llegara el momento como ahora, pues poder ayudar al equipo y estar con ellos a tope. Mascarell hatte gleich doppelten Grund zur Freude, schließlich konnte er sich im Heimatland aufs Comeback vorbereiten. Pues la verdad que la sensación es muy buena, sobre todo con este clima, la verdad que se está perfecto y bueno, ya te digo, con trabajar así da gusto, así que muy contento de estar en casa, trabajar fuerte para volver lo mejor posible a Frankfurt y empezar la liga. Fabian ist in Alicante nicht nur auf dem Trainingsplatz aufgefallen, auch optisch hat er sich in der Winterpause verändert. La barba ya se ha ido, era una promesa mientras estaba lesionado, pero bueno, empezamos bien el año, sin barba y con muchas ganas de trabajar. Nach der langen Zwangspause strotzen die beiden Adlerträger natürlich vor Selbstvertrauen und haben die nächsten Ziele vor Augen. Lo mismo, tratar de alcanzar los sueños que tenemos como equipo, tratar de conseguir cosas importantes. Hemos hecho una buena primera vuelta y bueno, tenemos que aprender también de lo que pasó el año pasado, tratar de quedar entre los primeros lugares y por qué no pensar en estar en un torneo importante como lo es Europa League o algo así. Entonces, para ello tenemos que ir paso a paso, pero es un sueño que tengo con este equipo. Pues para mí, creo que el año pasado fue un año muy bueno, pero siempre es bueno mejorarlo y la verdad que las cosas las hemos hecho muy bien. Este equipo va creciendo cada año. El proyecto que se está haciendo, la verdad que se ve que va mejor y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Pues cuanto antes salvar la categoría, porque sabemos que las segundas vueltas son muy difíciles, conseguir los 38 puntos lo antes posible y a partir de ahí mirar hacia arriba. Tenemos una gran plantilla, un gran staff, así que podemos plantearnos cosas buenas porque seremos capaces de hacerlo. Auch wenn das Wetter in Deutschland nicht an die spanische Sonne herankommt, für Fabian und Mascarell ist Frankfurt trotzdem zum zweiten Zuhause geworden. Sí, de igual manera, siempre lo he dicho, cumplo dos años ahora de estar acá y ha sido para mí mi segunda casa, ¿no? Creo que no tengo palabras para agradecer a toda la gente en Frankfurt que me ha apoyado, que me ha hecho sentir como en casa, que estoy muy agradecido con todos y que bueno, estoy feliz de vivir ahí, de estar en este equipo y todo, y que mi cabeza está aquí. Estoy a tope con el equipo y bueno, sabemos que es una carrera que después puede pasar lo que sea, pero mi mente, mi cuerpo y mi corazón está por el momento aquí en Frankfurt, entonces trataré de seguir dando todo por este equipo.